Hola a todos, ¿cómo están? Acá el Criptomago. Hoy vamos a ver un ejemplo diferente de contrato inteligente a los anteriores. Muy interesante que el ejemplo de una subasta o de un remate. Les voy a mostrar igual que otras veces cómo es la programación y después vamos a pasar a ver el contrato. Aun cuando no son programadores, para que se imaginen más o menos cómo funciona esto. Hay diferentes variables que son quién es el creador, el nuevo dueño, cuántos segundos debería durar el remate, el tiempo de creación, la descripción, el precio base que uno tiene que poner. Quién ha sido el actual highest bidder, es decir, el que ha puesto el mayor dinero por este remate, el mayor precio, y si es que terminó la subasta o no. Al momento de crear el contrato, se asignan las variables pertinentes, hay que crear una descripción, un precio base y cuántos segundos o minutos o años, da lo mismo, va a durar este contrato. Y hay dos funciones relativamente sencillas. Uno es apostar, por decirlo así, que es decir cuánto uno está dispuesto a pagar, tiene que ser mayor que el precio máximo que sea apostado, si no, obviamente no pasa nada. Y si es que es mayor, uno pasa a ser el highest bidder, es decir, el mayor apostador. Si es que el tiempo ya pasó, la verdad no van a poder apostar y efectivamente se irá a chequear si es que ha terminado este remate y chequear si es que ha terminado este remate, que básicamente tiene que asignar el cambio de propiedad. Va a quedar mucho más claro en el contrato, así que cuando lo veamos ejecutado en la blockchain de Ethereum. Entonces estoy acá, la persona 1 va a ser la que va a ejecutar este contrato. Porque la persona 1 tiene un Ether. Así va a ser interesante para saber. Y lo que vamos a rematar va a ser un iPhone X. El precio base va a ser un Ether. Acuérdense que acá hay que poner muchos ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y seconds to end vamos a hacer que dure unos 80 segundos. Así es, no, un poco más. Que dure por lo menos 140. Ya, vamos a ejecutar este contrato. Ya va. Se me olvidó poner que esto flote. Entonces, lo que vamos a hacer, ahora que se debiese terminar el bloque, damos unos 5 segundos para que se mine. Y una vez minado, vamos a empezar a apostar. Ahí está. Entonces, si quedamos a este bidding contract, no tiene plata. No hay un highest price, no hay un precio más alto. No ha terminado la descripción de un iPhone X. No hay una persona que esté ganando por ahora, en este momento se creó, dura 134 segundos, ahí se cambió. El precio base es un Ether, no hay nuevo dueño y el dueño original es la persona 1. Y uno puede ver los eventos, se ve que es un iPhone X y se ha creado este contrato. Entonces empecemos a apostar o rematar. La persona número 2 va a decir 1.2 Ether y va a enviar esto. Al tiro vamos a hacer. No, esperemos a que se mine este bloque mejor antes de enviar una siguiente apuesta, por decirlo así. Tenemos que esperar que este bloque se mine y ya está. Si vemos el contrato, ya tiene 1.2 Ether. Y vemos que acá el highest price pasa a ser 1.2 Ether. No ha terminado. La persona 2 ha sido el highest bidder. Y obviamente todavía no se asigna la nueva propiedad. Y si es que vamos a ver los eventos, vemos que tenemos un new highest bidder y esta es la dirección. Y se le devolvió la plata al dueño anterior si es que hubiese habido. En este caso nada, no hubo. Si vamos acá y volvemos a apostar, vemos que la persona 2 tiene 2.8 Ether porque tuvo que poner 1.2. Entonces, si es que ahora apostamos con la persona 3 que tiene 4 y esta persona pone 2 Ether, no solo va a pasar a ser la persona que tiene, va ganando este remate, por decirlo así, sino que también se le da a devolver el dinero a la persona 2. Recuerden que la persona 2 antes tenía 4 y ahora tiene 2.8 porque se lo retuvo. Entonces ahí se terminó de minar el bloque. Vemos que la persona 2 volvió a tener 4. Ahora vemos que el contrato tiene 2. No, no 2 más 1.2 del anterior porque obviamente no se suma. Cambió el highest price. Sigue siendo el iPhone X. La persona 3 es el highest bidder. Todavía están los segundos para terminar. De que a muy poco para terminar. Así que vamos a hacer rápidamente otra apuesta más de la persona 4, que es la que más tiene dinero. Que apostar 4. 4 Ether por esto. Vamos a ejecutar el contrato. Vemos acá los eventos. Vemos que este fue el anterior y acá este fue el de no sé cuánto dinero. Tenemos New Highest Bidder. Y ahora apenas se mine este, debiese cambiar de persona. Actualmente estamos en persona 3. Apenas termine esto, va a cambiar. Esperemos a ver que se mine el bloque. Debe quedar máximo 4 segundos. La persona 4 debe ser la ganadora si es que alcanzó a hacerlo a tiempo. Vamos a ver. 4. Vemos que terminó esto. El precio más alto fue 2, es decir, la persona 3 no alcanzó a apostar. O sea, perdón, la persona 4. Y la persona 3 fue quien ganó. Y vemos que el nuevo dueño es la persona 3.
Entonces acá el nuevo owner es este, que es la persona 3. El hecho de que se haya terminado cuando apostó en vez de ocupar la función check if bid ended, de que este check if bid ended revisa el tiempo y si es que el tiempo pasó, asigna todo, pero también cuando alguien va a apostar fuera de tiempo, hace que termine el contrato y se asigne todas las propiedades. Se fijan, bid did finish, es decir, si el remate terminó, es yes. Obviamente ahora yo si fuera a apostar no puedo. Con esto vimos un ejemplo de contrato inteligente simple pero súper interesante, que es una subasta o remate. Así se pueden imaginar la cantidad de cosas que se pueden hacer. Podríamos hacer este contrato más expandible para que el nuevo dueño, que es la persona 3, pueda volver a rematar el ítem y así seguir constantemente. Si tienen alguna sugerencia de algún contrato inteligente que quieren ver, déjenlo abajo en los comentarios. Muchas gracias, que estén bien. Chau, chau.